Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy AmbitiousSign y nos encontramos en el mismo lugar donde lo dejamos en el episodio anterior, acá en la Torre de Lucaín, que nos ha explicado un poquito de qué se trata su misión, su encargo especial. Sí, recordemos que en la misión pasada nos hemos enfrentado ahí como a unos viles piratas en su caverna, en su cueva escondida. Hemos incluso hasta invocado un genio que nos ha ayudado en la batalla final. Y hemos recuperado un elemento que era una espada, si mal no recuerdo ahora, que debíamos entregársela a Dean, ¿sí? Como para que se resuelva mayoritariamente el problema de este momento en el reino, que tenía que ver con algunos elementos perdidos, en su momento el cetro, la espada, ¿sí? Y ahora mismo lo que necesitamos es ir a encontrarnos o revivir una especie de golem o algo por el estilo, ¿sí? Ahora no lo recuerdo muy bien. Pero parece ser que había un problema con unos golems, ¿sí? Que estaban protegiendo una zona, que era la cual vamos a ir a continuación, y que se han vuelto de algún modo medio locos y han ido en contra de los seres que lo crearon. Entonces ahora tenemos que ir, habiendo aprendido un poco de qué se tratan las runas y todo eso, tendríamos que ir a revivir o a intentar controlar a estos golems. No sé si tendremos la posibilidad de revivir alguno que pelee a nuestro favor, pero bueno. Y hoy vamos a empezar con personaje definitivo, que vamos a ver a continuación cuál es el que finalmente elegí para la aventura. Entonces, por eso arranqué un poquito acá, como para contar un poquito del episodio pasado, que igual lo voy a dejar por acá arriba, y que veamos a ver qué personaje elegí para continuar nuestra aventura de forma definitiva. Vamos allá. Y bien. El personaje que he elegido finalmente es Beatriz, que sería, bueno, a mí me gusta decirle la sacerdotisa, en realidad sería como la bruja o, bueno, la hechicera, lo que quieran. Es Beatriz, la elegí porque me gustan las habilidades que tiene de soporte, ¿sí? De hecho, me voy a centrar un poco en eso, ya que el juego no tiene una dificultad muy elevada, lo que voy a hacer es centrarme precisamente en la gestión de grupo, ¿sí? En tener un personaje que me implique a mí pensar un poco más en términos grupales y no tanto en ir al choque, digamos, como podría ser con la Amazona o con el Luchador, que eran dos de los personajes que yo tenía ahí que me hubiera gustado también jugar. Pero en este caso, la verdad que me gustaron mucho las habilidades que tiene la sacerdotisa de soporte, que me parece que están muy bien. Y un poquito esta es la build que armé. Y sí, bueno, en este caso encontramos un bastón bastante interesante, que es este de madera de la habilidad, ¿sí? Que nos da 10 de destreza, daño a enemigos demoníacos más 10% y puntos de salud más 6. Los pendientes de bronce de azota dragón, que nos da daño de enemigos dracónicos menos 12%, nos baja. Resistencia al hielo más 10 y duración del aturdimiento reducida en 10%. Las gafas de solidez, que nos reduce el daño. Este que es un muy buen collar que encontramos, de templo de contacto, que reduce un 13% la duración de la congelación. Reduce un 13% la duración de la petrificación y un 12% la duración del veneno, o sea, está muy bien. Y a su vez tenemos estos tres hechizos. El hechizo de protección, que es para reducir el daño recibido, ¿sí? Y además es un hechizo que aplica a todo el grupo. El hechizo de nutrición, que es para fabricar comida, que también aplica a todo el grupo, si todo el grupo puede agarrar la comidita para comer. Y el hechizo de roca aplastante, que va a ser el único que voy a tener ofensivo, digamos, en algún momento en el que sea necesario, porque es muy poderoso, hace muchísimo daño, entonces lo voy a tener acá, sobre todo para jefes o en algún momento en el que sea necesario utilizarlo, ¿sí? Y después las habilidades que tengo, que eso es para que lo vean un poco, porque ya vamos a ir con este personaje en toda la aventura. Absorción mental de nivel 2, que obtenemos puntos de maná, ¿sí? Con cada enemigo derrotado. Concentración, que nos aumenta la velocidad de carga de maná, ¿sí? En este caso nivel 2, un 14% más rápido. Espiritualidad, ¿sí? Que es aumentar el número máximo de maná. Prisión gélida, este lo tengo, pero no creo que lo vaya a utilizar, ¿sí? Lo puse en su momento, pero no lo voy a usar. Protección, que es el que tenemos actualmente, que les expliqué, reduce el daño recibido un 25%, lo cual es bastante, y el siguiente nivel lo reduce un 30%, ¿sí? Roca aplastante, que tiene un poder de 350 de daño y el siguiente nivel tiene 400 y pico, es mucho daño que hace. Animar esqueleto, en este caso los esqueletos que animemos van a poder ser hasta 2.
y el nivel del esqueleto va a ser de un 60% del nivel del jugador. ¿Sí? No, no está mal. El siguiente nivel, el nivel 3 de la habilidad, los niveles de los esqueletos van a ser de un 70%, ¿ok? Levitación, que esto permite a la bruja volar brevemente, ¿sí? Pero no solo eso, sino que a su vez el daño infligido con hechizos que hagamos en el aire hace un 20% más, con lo cual está bastante bien porque ya atacó bastante desde el aire. Más la habilidad nutrición, ¿sí? Que en este caso es la habilidad que fabrica comidita. Es un poquito la build que tengo hasta el momento y la que me interesa seguir, ¿sí? Básicamente, o sea, me interesa ir más a soporte, ver un poquito más el grupo y no tanto ir, digamos, como personaje de daño principal, ¿sí? De hecho, en el grupo Carmen, como podrán ver, hay un hechicero que tiene habilidades de daño mágico masivo, o sea que va a ser el que se va a encargar del daño mágico principalmente. Voy con un luchador que es el que se va a encargar de tanque y además tiene la habilidad de distracción. Esto significa que va a atraer a los enemigos para que lo ataquen a él, ¿sí? Y bueno, una amazona que es de daño de DPS, ¿sí? Como para daño físico. Así que eso es un poquito la build de Beatriz, de nuestra personaje. Y del grupo que vamos a llevar ahora actualmente, sí, creo que está bastante equilibrado. Así que vamos a la misión. A ver qué nos espera. Y bueno, nada, el personaje definitivo. Ya, yo estaba entre el luchador, la sacerdotisa y la amazona. Me decidí por la sacerdotisa, por esto que digo, ¿no? O sea, el juego no tiene mucha dificultad tampoco. Entonces, por lo menos, agregarle un poco de handicap. En la era de los dioses, los hombres construyeron una torre gigante en un lugar sagrado, en un intento de alcanzar un mundo divino. Tal arrogancia provocó que la ira de los dioses, provocó la ira de los dioses y cuentan que arrasaron la ciudad por completo. Bien. No me centré mucho en atacar ni nada porque quería leer qué decía el narrador. Bien, sigamos. Opa. ¡Oh! ¿Sabes lo que pasa? Que me confundo. Me confundo al luchador nuestro con el de ellos. Nada que ver, pero bueno. En fin. A ver, volvamos acá que teníamos un cofre. Rango C, bueno. Menos da una piedra. Bien, sigamos por acá. Olivia está. Ya está hecha mierda de vida. Es increíble. ¿Qué hago? Le creo comida. Y sí, pues ya está hecha mierda. Hay que coma un poco. Y que se recupere. Estamos, yo también me voy a agarrar una comidita. Voy a comer. Vamos. Ahora sí. ¡Ojo! Ah, lo dejaron como una tela de araña a nuestro luchador. Bueno, hay que tener cuidado con estos seres porque son personajes nuevos que yo no conozco. O sea, no aparecieron antes. Monja guerrera. Te encuentras con una monja guerrera herida tras luchar contra los demonios. La enviaron con el fin de purificar el santuario. Wow. Es increíble la ilustración, ¿no? Ahí con la cabeza del demonio mordiéndole la pantorrilla, pobre, está hecha mierda. Ah, pobre. Y tiene una runa entre las manos. A ver, vamos a ver qué más nos dice. Para purificar la zona debe colocarse el sello sagrado en el altar del templo. No puede caminar, así que deberás hacerlo tú. Bueno, independientemente de la ilustración, también todo el componente sensual, ¿no? Que tiene. Está muy bien, la verdad que está muy bien. Bien. A ver, que alguien agarre la antorcha, porque yo no la voy a agarrar, a no ser que sea estrictamente necesario. ¡Oh! Bueno, acabo de darme cuenta que sí, es estrictamente necesario. Vamos a agarrar la antorcha. A pesar de que nuestro hechicero tiene ataques de fuego, pero bueno. Uf.
El hechicero está polenta, muy poderoso. Vamos a buscar mierditas. A ver, agarremos. Yo no me voy a llevar aliado ahora, sí, lo voy a resucitarlo para que luche con nosotros, al esqueleto. Porque... porque creo que lo vamos a necesitar. Ah, vamos a agarrar la antorcha. ¡La antorcha! ¡Uf! Envenenado todo, o sea, todo mal. A ver, voy a crear otro. Porque lo vamos a necesitar, estoy seguro lo vamos a necesitar. Están haciendo mucho daño. Y es una zona que... es de nuestro nivel, creo que es un poquito más de nuestro nivel, entonces... estamos súper mal de vida, no quisiera que muera nadie. Voy a crear una comidita más, como para que todos se alimenten. Creo que no sobró ninguna, sí, sobró una. La voy a comer para que nuestro... para que nuestro esqueleto también recupere vida. Y vamos. Y hay un golem de madera además, de nivel 1, pero bueno. Es una ayudita. A ver si lo puede mejorar al golem. No. No lo mejora, así que... ahí hay más comidita, me parece. Efectivamente. ¿Esto se rompe? Sí. Ojo. Magos. Excelente. Mierda. Hay que tener mucho cuidado con esos caballeros porque realmente meten muchísimo, ¿eh? De hecho, los esqueletos están en la mierda ya de vida. Están en la mierda y no son esqueletos de bajo nivel. Ni por asomo. ¿Listo? Esto se movió. Yo vi que esto se movió. O me pareció a mí. Bueno, sigamos. Bien. Estamos mal de vida. La verdad que... yo no pensé que iban a estar tan mal de vida mis aliados, sinceramente. Creo que voy a tener que empezar a usar un poquito más el hechizo de protección. Lo que pasa es que tengo 3 solamente. Me gustaría guardarlo para el jefe. O sea, tengo 3 usos del hechizo, sí. Bien, mientras se mantenga así, estamos bien. Lo malo es que no estamos encontrando comida. Y no quiero verme obligado a tener que estar fabricándola, porque es una habilidad que nos puede servir más adelante. Bien. Yo pienso que ahora, antes de ir a la siguiente, voy a tener que fabricar un poco más de comida. No me queda mucha opción. Tengo 3 usos. Yo estoy bastante bien de comida, pero es para que recuperen más que nada los esqueletos. Bien, vamos. A ver si acá hay comida. Sí, hay bastante, así que agarren ellos. Bien, recuperamos ahí. Hay que atacar esto. Bien. Uf, de repente se vinieron todas juntas. Uf. Bien. ¿Cómo venimos de vida?
Excelente, bueno, bien, mejoró bastante. Bien, cómo cambió el mapeado, ¿no? Como que nos estamos metiendo como en unas ruinas ocultas aztecas o algo así. Bueno, esta zona tiene lo suyo, ¿no? Ahora sí voy a llevarme estos huesos, porque total ya tenemos aliados. Toma. Muy bien. Venimos bien de vida, vamos a llevarnos aliados a ver qué tal. No estoy encontrando muchas cosas, o sea, voy buscando por el mapa, pero no me están saliendo muchas cosas como para tomar. No creo que falte mucho para el jefe realmente. ¿Qué es eso? Mierda, 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 mierda. Protección. Bueno, vamos a agarrar acá. ¿Y este? Ah, el chorro. El chorro que se quiere robar nuestras cosas. Bien. Vamos a agarrar el cofre acá. Uf. Estoy como bastante concentrado también porque no conozco la zona y estoy viendo que los enemigos son duros, sí, sacan mucha vida, meten mucho. Acá va a haber comida. Que agarren, por favor. Para el que no lo sepa, o sea, solamente comes cuando dejas de moverte. Se hace de forma automática. ¿Recuerdas el sermón de Lucain sobre la activación de runas? Para derrotar al golem que bloquea el camino, necesitas el tuyo propio. Ok. Ok. Bueno. Lo que quisiera saber es cómo resucitamos a este ser. ¿No? O sea, no me aparece ninguna opción, no me aparece nada. A ver. Haz clic en tres runas, las runas de la tablilla y la runa recibida, y lanzarás un hechizo de magia rúnica y se activarán los golems. Oh. Y no tengo equipada la runa. Ah, sí. Ahí está, a ver. Oh, épico esto, ¿eh? Los demonios se han percatado de que la estatua ha revivido y acuden a impedir que continúes. Protege a tu golem. Ah, yo lo tengo que proteger. Para evitar que lo destruyan y llegue hasta el templo. Ah, bueno. O sea, tengo a un ser de estas características y yo soy el quien lo tiene que proteger. O sea, esto es joda. Genial. Qué bardo, ¿eh? No. Y para colmo, el hechicero hace daño de fuego y me parece que estos seres son resistentes al fuego. Eso es lo peor. Bueno, vamos avanzando. Acá hay un escudo de fuego que plantó nuestro hechicero. Bien, sigamos. Mierda, no dejan de salir, ¿eh? Banca, 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 banca. Comida. Mierda. Protección. Uy, son dos golems.
Una batalla de golems. Uy, Dios, esto va a estar... Uf. Guarda, guarda que el golem cuando pegue va a doler. ¡Guau! Cuando pegue el golem va a doler, ¿eh? Y le pega a todo el mundo encima. Ah, necesito revivir a los aliados. Oh. Wow. Uf. Bueno, tesoro A, wow. Alguien ha colocado una tablilla maléfica en lo alto del altar que gobierna al templo. Cuando la reemplazas por el sello sagrado, emerge una luz cegadora que purifica las ruinas. ¡Wow! Bueno, lo que sucede a veces con estas primeras misiones que uno hace es que un poco tiene que ir viendo a ver qué sale. Porque lo que tiene es que los jefes tienen sus particularidades, entonces uno no sabe si simplemente es intentar golpearlo para matarlo o si va a salir alguna quest extra, un puzzle, bueno, y tal. Pero lo logramos, no estuvo tan mal. Murieron dos de nuestros aliados en la batalla, pero es que no lo pude evitar, sinceramente, no se pudo. Decides llevarte la tablilla maléfica. Wow. Bien, seguramente nos la va a pedir Lucain. A ver, este todavía no lo puedo usar porque es de nivel 13 y es E, rango E. Es bastante malo, pero lo voy a tasar porque así lo puedo vender más caro, que es lo que voy a hacer ahora. Este es rango B. A ver, cetro, granate de masacre, probabilidad. La verdad que es medio una mierda, pero bueno. ¿Y este? Y este hace un poquito más de daño. Sí, me voy a quedar con este, me parece. ¿Y este? No. Este es rango E, es una cagada. Lo vendemos. Y un amuleto nivel rango A. Resistencia física, duración de las llamas, efectos de estado eliminados tras la prórroga. Esto está muy bien, ¿eh? No lo puedo usar todavía, pues es nivel 13, pero... Esto lo voy a tasar, pero lo voy a vender. Es una poronga. Esto, resistencia al fuego 12%. Bueno. Y estos guantes son muy buenos, a ver. Rango A. Ah, pero estos son para hechicero. Tiene... Bueno, no, los voy a vender porque son para hechicero. La verdad que no me interesa tanto. Bueno, vamos a tomar todo y vamos a ver qué nos cuentan entonces. Hoy este episodio capaz es un poquito más largo por el hecho de la presentación y toda la bola, pero bueno. Puedes sentir la tremenda maldad que emana de la tablilla que estaba en el altar. Quizás Lucain debería examinarla. Vamos. Como verán, yo también tengo que irme perfeccionando en el uso de la sacerdotisa, ¿no? Obviamente. Comunicas tu victoria a Lucain, sonríe y dice que puedes quedarte la piedra rúnica para tus próximas aventuras. Eso está buenísimo, o sea que vamos a poder invocar golems otra vez. Estuvo bueno lo del golem, a pesar de que a mí me pareció ridículo que yo tenga que proteger a semejante bestia, pero bueno. Como que creí que me iba a ayudar un poco más. En fin. Bueno, 3000 de oro. Ahora puedes ver materiales de investigación de magia rúnica cuando quieras. También puedes comprar piedras rúnicas a Lucain, si eso... Ah, piedras rúnicas, está bien. Le muestras la tablilla que obtuviste en las ruinas del santuario. Traga con fuerza y examina la tablilla. La escritura en demonio antiguo es difícil de leer, incluso para Lucain. Solo es capaz de deducir que se trata de algún tipo de contrato. Al examinarla con más detenimiento, Lucain da con algo elegible. El nombre del rey demonio. ¡Ah! Majino Gusna Isdrashin. Es lo que mascullaba el viejo ese decrépito que hecho mierda que nos encontramos en uno de los episodios. No recuerdo si fue en el episodio pasado, no, creo que en el anterior. Lo voy a buscar y se lo dejo por acá arriba. Cuando le pagamos una moneda, el viejo mascullaba esto.
El nombre habita en tu recuerdo. Lo has oído antes, pero ¿dónde? Lucaín no sabe nada más sobre la tablilla. Claro. Ahora puedes comprar piedras rúnicas. Ok, claro, acá, magia rúnica. La vida pétrea. Insufla vida a los golems, que es lo que hicimos recién. Cada esto no se sabe para qué sirve. Oh, o sea que hay que prestar atención ahora a estos símbolos. Para ver si nos lo encontramos en nuestras aventuras y saber para qué son, básicamente. Porque no nos dice. Es como que lo vamos a tener que descubrir mediante los símbolos. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy, muy interesante. Y miren, acá hay algunos que todavía están por descubrir. O sea, el único que sabemos es LFS, que es insuflar vida a los golems. Este es SF, y la otra letra me imagino que sea C. Wow, cada vez se pone más interesante, se van agregando cada vez cosas muy buenas, ¿eh? O sea, como que va ganando en profundidad el juego, está muy bien. El nombre del rey demonio, Majino Gusna y Drashin, sabes con certeza que has oído ese nombre en alguna parte de la ciudad. Sí, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver esto y dejamos el video acá, ¿sí? Vamos primero al templo de Canaán. Venimos acá para resucitar aliados y cosas por el estilo, pero cuando salimos del templo nos encontramos con este ser, con este. El viejo se pone eufórico cuando te acercas, coge la tablilla. Ahora recuerdas que murmuraba el nombre del rey demonio, claro. Cuando le dábamos una moneda nos murmuraba eso. Si no le dábamos nada, no. O sea que no nos hubiéramos... Si no le dábamos moneda, capaz no nos hubiéramos enterado nunca que este ser era el que nos murmuraba eso. Cuando intentas arrebatarle la tablilla, el viejo recita un hechizo. La tablilla queda hecha polvo inmediatamente. ¡Wow! Te quedas de piedra, sin saber qué hacer. El viejo te da las gracias de manera calmada y con voz clara. Continúa su historia. Nos hicimos con la corona de Elysia, la corona del dragón. Sin embargo, esta no tenía poder alguno sobre los dragones. Aquellas leyendas no eran sino mitos para divinizar al rey Elysio. La corona de las ruinas era un simple objeto decorativo. Sin embargo, me empeñé en dotar a la corona con el poder que las leyendas le otorgaban. Dedicaría mi vida a ello. Claro, o sea que... Pues según por lo que entiendo acá, es algo que... No, el poder no es intrínseco a la corona, sino que es algo que, bueno, se le ha dado como, no sé, como una fe en algo y le estás dando un poder extra a algo que capaz en un principio no lo tiene. Para ello haría todo lo que estuviera en mi mano. Tramé todo tipo de cábalas funestas y vendí mi alma al rey demonio a cambio de poder. Sin la tablilla, el poder de la corona se desvanecerá. La religión que me utilizó no podrá controlar a los antiguos dragones. El viejo acaba su historia revelando que es el mago Wallace. Un instante después se desvanece en el aire. Claro, el mago Wallace era el que nosotros estábamos buscando. Creo que fue en la tercera misión que hicimos, si mal no recuerdo. La voy a dejar por acá arriba también. Wow, se pone cada vez más interesante, ¿eh? O sea, perdón, el episodio este va a ser más largo, pero bueno. El mago Wallace desaparecido es amigo de Lucaín, claro. Debes contarle tan sorprendente encuentro. Vamos, por supuesto. Vamos a terminar al menos este arco argumental, ¿no? Antes de finalizar el video. Le cuentas a Lucaín todo lo ocurrido con Wallace, la tablilla y la corona del dragón. Lucaín escucha tu relato con atención cuando de repente se pone tieso. Acaba de recuperar sus recuerdos olvidados. Bueno, a Lucaín lo rescatamos y lo resucitamos de sus propios huesos, básicamente. Fue Wallace el responsable de la muerte de Lucaín. Le pidió que fuese al laberinto para poder robarle las piedras rúnicas negras. Son unas piedras rúnicas especiales capaces de crear un portal de teletransporte. Dicen que se fabricaron con los poderes ancestrales de un hada. Usaron a Wallace para abrir el portal a las tierras ilusorias, la tierra en la que las diosas sellaron el antiguo dragón. La religión oscura debe de querer controlar al dragón gigante. Tenían el mismo objetivo que Wallace. Interesante.
Interesante cómo se van atando cabos. Yo creí que la historia no era tan interesante, pero se va poniendo buena, la verdad. Tan solo el rumor de que esta organización podría hacerse con el poder de los dragones resulta nefasto. Solo esperas que nunca lo consigan. Lucain dice que si la corona está en alguna parte, seguramente sea en la Torre del Mago. Bueno, es una zona a la que tenemos que ir, ¿no? Seguramente Morneon tomó la Torre del Mago, así como el laboratorio de Wallace, por ser un bastión de sabiduría. Morneon me parece que era esta religión, si mal no estoy, si mal no recuerdo. Entonces vamos a. Estás infiltrado en la Torre del Mago en busca de la corona del dragón. O sea, tenemos que ir ahora a infiltrarnos. Bueno, en fin. La verdad que es un episodio bastante interesante, insisto, un poquito más largo de lo que venimos acostumbrados a lo habitual, sí, pero bueno, era menester, primeramente porque quería presentarles al personaje inicial, quería presentarles un poquito la build de ese personaje, cómo lo voy a llevar a cabo el resto del gameplay de la serie, sí, como más pensando en una cuestión grupal y yo ser más soporte, como cumplir ese rol en el grupo. Y nada, y tuvimos un episodio como con mucha historia en la que nos revelaron varias cuestiones, la verdad, y bueno, yo me quedé como bastante sorprendido de cómo se viene desarrollando. Cada vez parece que se pone mejor y seguramente la historia cada vez se va a poner como más oscura, más interesante. Así que espero que hayan disfrutado tanto como yo de este episodio. Como siempre, los invito a valorar el vídeo con like o dislike, a comentar qué les ha parecido, a comentar si les ha gustado esta elección de personaje y si tienen alguna sugerencia para hacerme en el caso que ya hayan jugado el juego. Y nada, sin más, nos estaremos viendo con muchísimo más contenido aquí en el canal. Recuerden, en la descripción tienen los enlaces a mis redes sociales y a más información relativa a este vídeo. Así que nada, nos estaremos viendo en el próximo episodio con más Dragon's Crown Pro. Chao.